los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. TVC Noticias del Mediodía. A un paso de ser aprobada quedó la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria. La iniciativa pretende recaudar 15,2 billones de pesos. En minutos les explicamos cómo la afecta. Hoy llega un nuevo lote de vacunas al país. Además, el gobierno nacional anunció que antes de terminar el mes se contará con más de 12 millones de dosis para normalizar el plan de vacunación en Colombia. Mal ejemplo, este agente de Cali se hizo viral por no usar tapabocas y asegurar que no cree en el COVID-19 ni la vacunación. Las autoridades de tránsito de Cali se excusaron por el comportamiento. En minutos les contamos qué dicen los expertos sobre las medidas de autocuidado. Emergencia en Puerto Wilches, Santander. El desbordamiento de la ciénaga Yariguíes afectó a 1.500 familias del municipio. Ley de cambio climático. El presidente Iván Duque confirmó hoy que su gobierno presentará una propuesta al Congreso de la República para enfrentar las afectaciones que genera el cambio climático. En el mundo, Francia inicia un histórico y maratónico juicio para procesar a los responsables de los atentados de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos y centenares de heridos. En deportes, David Ospina será titular contra Chile. El Napoli le pondrá un avión privado para llevarlo de retorno a Europa. Ha pasado una década desde el primer Bogotá Music Market. Ahora se renueva en un formato híbrido. En la sección de cultura les contamos más acerca de ese evento. No es solamente un instrumento lúdico, es un instrumento de cohesión, de conexión. La clave está en creer. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía de RTVC Noticias, conectados 24/7. Y en la plenaria del Congreso fue aprobado el proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social. En total son 64 artículos que buscan entregarle recursos al gobierno nacional para tapar el hueco fiscal. ¿Cómo se logrará este objetivo? Pues les explicamos en el siguiente informe. Con su aprobación por parte del Congreso, la reforma tributaria pasará por una comisión de mediación para conciliar diferencias entre Cámara y Senado y una vez aprobado, pasará a sanción presidencial. El proyecto de inversión social estima recaudar 15,2 billones de pesos y es un espaldarazo del legislativo al gobierno nacional. Damos un paso adelante en un hecho histórico, una aprobación por la gran mayoría, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República, que le han dicho sí a todos los colombianos. El articulado mantuvo su esencia, dejando por fuera temas sensibles como el IVA, la renta para personas naturales y las pensiones. Por el contrario, el grueso del recaudo llegará por el aporte de las empresas a través del impuesto de renta y el ICA, además de la austeridad del gasto público, que fue eje central de la tributaria. No es una reforma común para los fondos de inversión y para las calificadoras de riesgo, y por el contrario va dirigido a cuatro programas importantes. Va dirigido al empleo formal para jóvenes, va dirigido al programa de apoyo formal, apoyo al empleo formal, va dirigido al ingreso solidario y va dirigido al programa matrícula cero. La polémica se dio por parte de la oposición, quien en el Senado se retiró y no votó, mientras que distintos congresistas de ambas cámaras expresaron que el proyecto no se discutió con suficiente profundidad ni que ayudará a la reactivación económica. Hoy nadie a ciencia cierta tiene todo el contenido que estamos debatiendo, ni tiene los elementos suficientes para poder dar un debate riguroso. No quieren reducir el déficit fiscal, irresponsables. Quieren gastarse la plata comprando votos el año entrante. Y esa plata va a salir del pequeño y mediano empresario. Para el gremio de estas empresas, Acopi, a pesar de tener disensos, esta reforma es necesaria. Es sumamente importante la celeridad porque tiene componentes sociales y también el subsidio a la nómina. La tarifa diferencial en esta ocasión parece ser que no es posible. Una vez el texto esté consensuado y tras la sanción del presidente, se convertirá en ley de la República.
mano de obra. Colombia espera recibir en septiembre más de 12 millones de vacunas de las diferentes farmacéuticas. El objetivo es llegar a 41 millones de dosis aplicadas y 20 millones de personas con esquema completo de inmunización para fin de mes. Durante septiembre, el país tiene la proyección de llegada de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, así como la donación del gobierno de España de 1.117.000 biológicos. Frente al caso de Moderna, se espera que la próxima semana llegue 1,2 millones de dosis de las 5 millones que se tienen previstas para este mes. Estamos trabajando para que se pongan 100%, digamos, en el cronograma que teníamos definido desde el inicio y que el tercer trimestre pues terminemos, si no con los 5 millones, por lo menos con más de 4 millones de esos biológicos en el país. En cuanto a la posibilidad de una tercera dosis, el gobierno afirmó que esta solo está aprobada actualmente para personas con inmunodeficiencia y se refirió a la posibilidad de combinar vacunas. No combinar vacunas, por lo menos para la segunda dosis, pero eventualmente para la tercera dosis habría posibilidad, porque incluso sería hasta conveniente hacer una combinación para la tercera dosis. Hoy se espera lleguen al país más de 300.000 dosis de Pfizer y cerca de 700.000 de AstraZeneca para seguir avanzando en la vacunación. En Cartagena, las autoridades de salud hicieron un llamado a las personas mayores de 60 años para que se vacunen. Asimismo, anunciaron que una cuarta ola de contagios estaría llegando a la ciudad en el mes de octubre. Como preocupante ha sido considerada por las autoridades sanitarias de Cartagena la no asistencia de los mayores de 60 años de edad a los puntos de vacunación. Tenemos unas coberturas en este rango de población bastante bajas, que no superan el 70%, eso es preocupante. Por la cuarta ola de contagios que llegaría a Cartagena en octubre, las autoridades insisten en que es el momento de acercarse a los 68 puntos habilitados. En mi casa hay adultos mayores, nada más se vacunó uno. Pero la otra persona que no se ha vacunado es porque les da temor. Unos se vacunan y los otros no hacemos nada. La unión hace la fuerza. Si se vacuna uno, para mí, mi concepto es que todos nos vacunamos. A la fecha, en la ciudad se han aplicado 800.500 vacunas, equivalentes al 96% de los biológicos recibidos. En Cali, un agente de tránsito increpó y amenazó a una mujer que le pidió utilizar el tapabocas. Tras conocerse el hecho, la Secretaría de Movilidad de la ciudad pidió disculpas por lo sucedido y anunció que iniciará investigaciones. El agente de tránsito con placas 501 reaccionó agresivamente contra una mujer que le pidió utilizar el tapabocas ante un procedimiento de movilidad. Quedó grabado en un video aficionado. Hasta que usted no se ponga el tapabocas. ¿Usted quién es para decirme a mí que le ponga tapabocas? Soy una ciudadana. Por eso, ¿y en qué la estoy afectando yo a usted? Usted tiene puesto su tapabocas, ¿en qué le afecto yo a usted? El funcionario reconoció que tampoco se ha hecho vacunar contra el COVID-19. Yo no me voy a vacunar ni me voy a vacunar nunca. Listo. Y estoy pidiendo por mí, por mi familia. Por eso me pongo tapabocas, porque eso para mí, yo no creo en eso, entiéndame, no creo en el tapabocas. Además, amenazó a la mujer con perseguirla. Fírmame si quiere. Te estoy filmando. Fírmame, porque lo voy a hacer jurídicamente, usted no me venga a amenazar a mí. No te estoy amenazando. No me venga a amenazar, el hecho que sea mujer tiene que respetar. Ante el hecho, las directivas de la Secretaría de Movilidad anunciaron una investigación. Rechazamos rotundamente desde la Secretaría este tipo de actitudes y vamos a adelantar. Ya iniciamos las revisiones y las investigaciones. El agente de tránsito está vinculado con el sindicato de la Secretaría de Movilidad de Cali. Ante estos hechos, pues consultamos a expertos para entregar recomendaciones sobre el cuidado y recalcar que el mal ejemplo del agente de tránsito pues no debe ser replicado. Hace 18 meses el tapabocas se convirtió en una pieza clave de nuestro atuendo diario. Hoy, ante la circulación de variantes más contagiosas como la Delta, es necesario hacer un uso correcto de este. Aquí la invitación es a protegernos, a cuidarnos, a usar tapabocas permanentemente para poder reducir el contagio, para tener el distanciamiento social, seguir protocolos de bioseguridad. El tapabocas debe ser manipulado desde las cuerdas o tirillas de soporte y no desde la superficie de este. Y al momento de desecharlo debe ser depositado en canecas destinadas para la disposición de residuos contaminantes. Antes de usarlo hay que lavarse las manos, hay que colocarlo correctamente cubriendo nariz y boca para así desacelerar la propagación del coronavirus. En Colombia el tapabocas es de uso obligatorio tanto en recintos cerrados como en áreas al aire libre. Autoridades de salud de Medellín indicaron que en 5 colegios de la ciudad existen brotes de COVID-19. A pesar de la detección, la Secretaría de Educación aseguró que la presencialidad continuará. Daniel Calles, buenas tardes. Usted con más detalles.
Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para los televidentes. Pese a esta advertencia, pues usted lo acaba de decir, continúa la presencialidad en la ciudad de Medellín. Igualmente, desde la Secretaría de Educación de Medellín también se advierte que todos estos focos de contagio se han controlado con las medidas pertinentes. Se han aislado tanto al personal educativo como a los estudiantes que pueden ser sospechosos o que han resultado contagiados con este virus del COVID-19. Esto es lo que dice la Secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, frente a los contagios en estas instituciones educativas. Se ha aislado todo el personal y pues no hemos tenido pues mayor inconveniente más allá pues como del contagio que pudo, en unas ha sido de sospechas, muchas más han sido de sospechas que efectivamente el contagio, pero la presencialidad va muy bien. Miren, y es que otra de las estrategias que se va a implementar aquí en la ciudad de Medellín con la presencialidad es que se va a vacunar a cerca de 15.000 estudiantes de 20 instituciones educativas de la ciudad, priorizando a los de la comuna El Popular 1 y también a los de Santa Cruz. Nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Sigan ustedes con más desde estudio. Daniel Cañas, RTVC Noticias Conectados 24/7. Claro que sí, Daniel, le haremos seguimiento. Muchas gracias. Y en Puerto Wilches, Santander, 150 familias fueron retiradas del barrio Bellavista porque se inundó. El desbordamiento de la ciénaga Yariguíes generó la emergencia. Según las autoridades, las familias serán reubicadas. Así, con sus viviendas inundadas, pasan las horas 150 familias del barrio Bellavista en Puerto Wilches a la espera de ser reubicados, ya que en la mayoría de los casos es el único techo que tienen para pasar la noche. Muchas personas han salido, pero de verdad yo no me voy a salir de acá porque no tengo para dónde irme. Aquí me tocará que me llegue el agua hasta el cuello. La comunidad hizo un llamado a la solidaridad para que lleguen ayudas humanitarias a la zona. Hay niños discapacitados, hay madres cabezas de hogar, mujeres embarazadas, abuelitos. Aquí tenemos muchos niños que no tienen alimento, no tienen mercado, no tienen para comer. Las autoridades aseguraron que con anterioridad habían advertido a los habitantes del sector sobre el riesgo de posibles inundaciones. Cabe resaltar que este sitio es de alta vulnerabilidad, donde se le había recomendado a las comunidades que no hicieran su asentamiento allí, debido a que la ciénaga cada vez que crece inunda estos predios. El drama de las lluvias también llegó a Teorama, en norte de Santander, en donde una familia que intentó atravesar un arroyo en una motocicleta perdió a sus dos hijos de 1 y 4 años de edad luego de ser arrastrados por la corriente del agua. Y Colombia, junto a Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, desarrollaron hoy el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas. José Fernando, televidentes, allí el presidente Iván Duque confirmó que el gobierno presentará un proyecto de ley de acción climática para contribuir de forma real y contundente a la lucha contra las consecuencias del cambio climático en nuestro país. Durante el evento, el presidente Duque reiteró el compromiso de reducir en 51% nuestras emisiones de gas efecto invernadero para el año 2030 y de llegar al año 2050 con la carbono neutralidad, por lo cual destacó la importancia de la Ley de Acción Climática. Un proyecto que se convertirá en ley de la República, que la denominamos la Ley de Acción Climática, para soportar esta ambición y convertirla en una política de Estado que una no solamente a nuestra administración y a las administraciones locales, sino con quienes nos sucederán. El jefe de Estado recordó que Colombia es uno de los 20 países más amenazados por el cambio climático y propuso trabajar de la mano con gobiernos locales y con otros países para disminuir los índices de contaminación. Desarrollar los mercados de carbono en nuestros países y tal vez soñar con una gran coordinación que nos permita tener un mercado regional para tener economías de escala. Adicionalmente, el presidente pidió involucrar en estos objetivos al sector privado. Que en la medida que se vayan cumpliendo muchas de estas metas, pueda existir conmutación o con donación efectiva de créditos. El mandatario pidió que los países que han sido mayores contaminantes aporten más recursos a la lucha contra el cambio climático. Esta cumbre se desarrolló como antesala de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Glasgow, Escocia, en noviembre de este año. Y escuchen esta cifra, al año se pierden en Colombia cerca de 9 millones de toneladas de comida, así lo reveló el Banco de Alimentos en su informe del año 2020. La entidad trata de velar por la seguridad alimentaria de quienes no cuentan con recursos para satisfacer esta necesidad. El 55% de las pérdidas ocurren en la cadena de producción, manejo y almacenamiento. Un 45% son desperdicios en el proceso de comercialización, una cifra que preocupa teniendo en cuenta la desnutrición en el país. Se calcula que el 30% de la gente de nuestro país ha pasado a tener 2 platos de comida en el día, 2 raciones de comida.
muchos, no nos imaginamos, están pasando hambre. Y el organismo se puede acostumbrar a no comer. Por eso la importancia de proyectos como el Banco de Alimentos de Bogotá, quienes han entregado 228 millones de kilos de comida para que familias y niños no les falte un plato al día. Un niño en los primeros 3 años de su vida que no tiene afecto y suficientes alimentos es un niño que no va a crecer bien. Uno de los consejos para prevenir el desperdicio de comida es anticiparse una posible pérdida de alimentos y donarlos. Esta pequeña acción puede ayudar a prevenir la inseguridad alimentaria. A un día de conmemorarse el Día Nacional de los Derechos Humanos y un año de la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, la Policía Nacional pidió perdón por las personas que fallecieron durante las protestas. En el lugar está Jimmy Ávila. ¿Qué más dijo el director de la policía? Jimmy, adelante. Carolina, muy buenas tardes. Sí, en efecto, aquí en la dirección de la policía, además de esto, como usted bien lo dice, ha destacado el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, el trabajo mancomunado con la alcaldía de Bogotá para evitar nuevos desmanes en la capital del país. Y pues, como usted bien lo decía, pidió perdón por la muerte de Javier Ordóñez y 13 ciudadanos, el general Vargas, precisamente esto que sucedió, como usted también bien lo dice, hace un año. Escuchemos lo que dijo aquí en la dirección de la Policía Nacional. La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en donde un policía, de manera comprobada, con todo el debido proceso y de acuerdo con la ley colombiana, se ha comprobado que ha cometido un acto contrario a la ley. Y frente a esas convocatorias de marchas que se tienen previstas para mañana, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que va a permitir que estas se realicen. Sin embargo, dijo que lo que no va a permitir es que se alteren los CAI, que alteren y que dañen los CAI. Escuchemos. Tendremos un despliegue operativo especial para garantizar que aquellos que quieran hacer las manifestaciones las puedan hacer, como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Pero no podemos permitir ni un ataque a un centro de atención inmediata. Hacemos un llamado a la comunidad precisamente para que se respeten los centros de atención inmediata. Actualmente, pues hay más de 1.400 investigaciones disciplinarias en contra de uniformados de la Policía Nacional. Desde la dirección de esta institución, Jimmy Ávila, RTVC Noticias, conectados 24/7. Jimmy, feliz tarde, muchas gracias. Y la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, por su presunta responsabilidad en 12 hechos criminales distintos ocurridos entre el año 2000 y 2004 en Caquetá, Nariño, Putumayo y Santander. Los elementos de prueba dan cuenta de 33 víctimas. 13 de ellas habrían sido asesinadas por oponerse al actuar ilícito de las estructuras a cargo de Jiménez Naranjo. La Fiscalía declaró los hechos identificados como delitos de lesa humanidad, por lo que el jefe paramilitar deberá permanecer en la cárcel La Picota de Bogotá. Las autoridades del Valle del Cauca anunciaron el fortalecimiento de los esquemas de seguridad en algunas regiones del departamento. Ante los hechos de violencia sucedidos en las últimas semanas, la gobernadora Clara Luz Roldán anunció que se hará una nutrida presencia del ejército y policía en varios municipios. El objetivo es contrarrestar cualquier acción que altere el orden público por parte de las disidencias de las FARC y los grupos dedicados al narcotráfico. Y durante los primeros días de implementación del nuevo pico y placa en Medellín, la ciudad registró una disminución del 6% del parque automotor, lo que redujo en un 20% los tiempos de viaje. Durante el horario de pico y placa, el metro de Medellín registró 14.065 usuarios más. Algunas empresas de taxis reportaron incrementos del 10% en los servicios prestados, es decir, un promedio de 8 carreras más de lo habitual durante un día sin restricción. El lunes 4 de octubre, ojo, comenzará la restricción para motociclistas de 2 y 4 tiempos, que también será de lunes a viernes entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Atentos, porque en oportunidades el SENA está ofreciendo 100 vacantes para recolectores de café en el departamento de Caldas. Ya les contamos cómo pueden aplicar.
En oportunidades de trabajos para recolectores de café en el departamento de Caldas, vaya a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic en el botón vacantes ubicado en la parte superior, luego seleccionar el departamento de Caldas, posteriormente explotación minera y extractiva y finalmente escoger el ítem obreros agrícolas. Si vive en Chinchiná o municipios próximos, puede dejar su hoja de vida en el punto de información turística de esta localidad ubicado en la calle 13 número 740. Para postularse a la vacante no se requiere de escolaridad. El interesado que tenga cédula de extranjería debe contar con el respectivo permiso especial de permanencia. Y pilas, porque el salario es de 1.058.000 pesos más todas las prestaciones de ley. Si es contratado, no paga alojamiento, pero sí debe asumir el costo de la alimentación. Recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. De compartir con todos ustedes la actualidad deportiva. Bienvenidos. Deportivo Cali goleó como visitante a Santa Fe en la final de ida de la Liga Femenina de Fútbol. Aquí van a estar los goles de este 4-1 para ese triunfo azucarero. Hay que decir que estuvo absolutamente emocionante este partido con una Manuela Pavi que se destacó y justamente fue ella quien puso este primer tanto. A los 6 minutos ya los ponía a ganar, maravilloso, y no solamente se quedaría contenta con este gol, no señores, haría la asistencia para que fuera Lina Caicedo quien pusiera el segundo tanto, y solamente habían pasado 10 minutos, ni 20 minutos tenían estas caleñas y ya 2 tantos a favor. Definitivamente se querían ir por ese triunfo. Recordemos que este es el primer partido de la gran final y aquí Santa Fe intentaba reaccionar, buscar los espacios para poder anotar este tanto que traería Johannes Muñoz en el minuto 30, pero hay que decir que no les alcanzó, no lograron poder anotar más, y en el segundo tiempo llegaría Farlín Caicedo para aumentar la diferencia, un 3-1 que definitivamente las pone a soñar con lo que será el partido de regreso el domingo. 3.000 asistentes tuvo este encuentro en el Campín. Esta pena máxima sobre la gran figura del encuentro, que es Manuela Pavi, le permite a María Morales anotar el 4-1 definitivo y de esa manera poner a celebrar a las caleñas. Y recuerden, el domingo el partido de la gran final. Independiente Medellín confirmó a Julio Avelino Comesaña como su nuevo técnico. El uruguayo, ex de Atlético Junior, Deportivo Cali y Colón de Santa Fe en Argentina, firmó su contrato con el equipo rojo de Antioquia, reemplazando a Hernán Darío Bolillo Gómez. Comesaña vuelve al Medellín por tercera vez desde el año 2000, luego de dirigirlo en el 82 y en el 92. Por otra parte, y a falta de oficialización, que al parecer se podría dar en el día de hoy, el venezolano Rafael Dudamel será el técnico del Deportivo Cali ante la salida de Alfredo Arias. Dudamel, que se desempeña actualmente como analista de fútbol en televisión, dirigió en su última etapa a la Universidad de Chile tras pasar por las selecciones venezolanas absoluta y sub-20. Hablemos ahora de nuestra selección, porque el arquero David Ospina será titular. ¡Qué fortuna con nuestro país contra Chile! Tras las dudas que se planteaba el técnico Reinaldo Rueda por un pedido del Napoli de retorno anticipado, el equipo nacional entrenó en el gimnasio trabajando la recuperación muscular luego de las dificultades para el retorno desde Asunción, y posteriormente el grupo de culeros colombianos, de goleros colombianos de este combinado, saltó al campo para jugar un poco y ejercitarse en aspectos técnicos. Se conoció que finalmente el Napoli pondrá a disposición de David Ospina un avión privado para viajar rumbo a Italia y llegar en la noche del viernes, descansar y ser titular de su equipo en el juego contra Juventus del sábado a las 11 de la mañana, hora de Colombia. El arquero colombiano da pautas de cómo ganarle a Chile mañana jueves en la tarde. En el momento que podamos atacar, hacerlo de muy buena manera y con mucha eficiencia, yo creo que eso va a ser muy importante para afrontar este juego, porque al frente tenemos un rival que también con la pelota es importante, tiene grandes jugadores y que ya que aprovechan cualquier oportunidad que tengan. Vamos por esos 3 puntos, los necesitamos. En el regreso de los hinchas al Campín, Millonarios invitó a un grupo de niños de la Fundación Colombianitos al estadio para observar el juego versus Patriotas. Los niños se mostraron muy felices de entrar al estadio por primera vez.
Ciudad Bolívar está casi una hora y media del Campín, pero la ilusión por ir al estadio duró años, así que el viaje se les hizo corto. Impactados y felices al ver el coloso cerca, y ansiosos por ingresar, muy juiciosos hicieron la fila para entrar a la tribuna familiar y vivir la experiencia. Venimos con 40 niños de Ciudad Bolívar que nunca en la vida habían venido al estadio y que están cumpliendo un sueño gracias a esta oportunidad que nos da Millonarios. Ellos un día querrán ser futbolistas profesionales, pero si no lo son, ya sintieron la felicidad que experimentan la mayoría estando cerca del campo de juego. Se siente re chévere por ver todas esas barras, ver a toda la gente feliz apoyando al equipo que les gusta, pues eso a uno también le gusta. Y la felicidad de los hijos es la satisfacción de los padres. Para mi hijo es maravilloso y si mis hijos están felices, para mí es un motivo de alegría estar acá. Por fin los niños pudieron sentir un pedacito de la felicidad que genera celebrar un gol en el lugar donde se produce, y no a una hora y media y a través de la televisión. El deporte es salud y nada tiene que ver con la violencia. Así es, espectacular. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos. Somos nosotros quienes creamos. Somos quienes tenemos la capacidad de moldear, de cambiar todo y empezar de nuevo. Creamos todo el tiempo, una y otra vez. La creatividad está en todos nosotros. Es nuestra mejor herramienta y es ahora que debemos usarla de nuevo. Es lo que nos ha traído hasta acá y es lo que nos llevará muy lejos. Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, GFACT 2021. La creatividad está en todas partes. Amigo cacaocultor, ¿sabía usted que Colombia cuenta con 183.497 hectáreas de cacao sembradas en 422 municipios de 29 departamentos del país, pero que el 38% de ellas requieren renovación? Recuerde que sí, el 30% de sus árboles son improductivos. ¿Le hace falta el 30% de las plantas del lote? ¿Su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año? Es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fedecacao más cercana y solicite. Necesita información. Estás viendo RTVC Noticias, emisión mediodía. Inició el juicio de uno de los ataques yihadistas más sangrientos registrados en suelo francés. 20 acusados, de los cuales solo 14 comparecen en la sala del Palacio de Justicia, escucharán a las víctimas y también a su defensa en la diligencia que se extenderá hasta el próximo año y que busca no solo imponer justicia, sino ayudar a cerrar una de las heridas más profundas en la historia de este país. El 13 de noviembre de 2015 fue un día difícil para los franceses. A ritmo casi sincrónico, poco después de las 9 y cuarto de la noche, con tan solo minutos de diferencia, los chalecos con explosivos que portaban 9 hombres detonaron en distintos puntos de la ciudad luz. El estadio, cafeterías y restaurantes y Bataclan, la icónica sala de conciertos parisina. 130 personas murieron y más de 350 resultaron heridas ese día, por cuenta del ataque reivindicado por el autodenominado Estado Islámico y de cuyos perpetradores solo sobrevivió uno. Hoy, 6 años después, el país galo en el Palais de Justice inicia un histórico y maratónico juicio que por 9 meses busca justicia, procesará a 20 acusados, convocando a 1.800 partes civiles. De ellos, 6 son acusados de rebeldía y 12 enfrentarían cadena perpetua. Salah Abdeslam, el atacante sobreviviente hoy de 31 años, es el rostro visible en el caso y cuyas únicas palabras han sido la confesión de fe islámica. Este juicio goza de un amplísimo esquema de seguridad, pues por su índole y envergadura podría ser foco de nuevos ataques. Con este ejercicio judicial rotulado como el juicio del siglo, Francia intenta sentar un precedente ante estos crímenes de odio. El Bogotá Music Market es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá con la que se busca apoyar y ampliar la industria musical en el país. El evento termina este 10 de septiembre. Aquí los detalles. Cuando uno dice quiero hacer música, ya está emprendiendo un camino diferente. El Bogotá Music Market llega a su primera década y este año se realiza en formato híbrido. Con el fin de reactivar la industria se llevarán a cabo 4 ruedas de negocios.
en las que más de 250 artistas y agrupaciones darán a conocer sus proyectos musicales a más de 200 compradores potenciales. Estas se realizarán de manera virtual, mientras que las presentaciones y charlas se realizarán en vivo, en escenarios culturales de Bogotá. Showcase, talleres y charlas en vivo hacen parte de este evento que ayuda a analizar las tendencias y conocer a profundidad la manera como se llevan a cabo los negocios en la industria musical. El BOM tendrá 24 showcases que presentarán ante festivales nacionales e internacionales, programadores, bookers, representantes de salas de concierto, agencias de publicidad, centrales de medios y otros. Una apuesta por entender cómo el público consume música, así lograr ampliar el rango de oportunidades para todos los involucrados en la industria musical del país. Y hasta aquí nuestra edición de Noticias del Mediodía. ¡Feliz almuerzo! ¡Chao! RTVC Noticias del Mediodía.